Sean todas y todos muy bienvenidos. Nos encantaría decir que estamos reunidos como comunidad. Sin embargo, por la pandemia debemos quedarnos en nuestras casas para cuidar a nuestras familias del COVID-19 y cuidar a los demás. Pero aún así, estamos conectados y desde nuestros hogares volvemos a los inicios de las primeras comunidades cristianas. Hoy, el Evangelio debe resonar con mayor fuerza en nuestros hogares, esas iglesias domésticas donde el Espíritu de Gracia actúa en la comunión. Como iglesia, damos inicio a la Semana Santa, con la entrada de Jesús a Jerusalén, un camino que llevará a nuestro Señor por el paso de la cruz para ser glorificado en la resurrección. En las palabras del apóstol Tomás, vayamos nosotros también a morir con Él. Cantemos. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, 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 hosanna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos reunimos en comunidad, en nuestra familia, para celebrar la Semana Santa, que se inicia en este Domingo de Ramos. Hemos preparado con cariño nuestros ramos a pesar de las dificultades de la pandemia, y nos unimos más como familia en torno a Jesús y a tantos que lo siguieron en este día con cariño, con veneración, porque pusieron en Él su esperanza. Este es el que viene en el nombre del Señor. Que estos ramos entonces sean signo de esa esperanza que guardamos todos en nuestro corazón. Vamos ahora a bendecir estos ramos que estos jóvenes nos presentan en nombre de toda la comunidad. Y tengan también en sus casas preparados sus ramos para que les alcance la bendición. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hosanna, 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 hosanna. Hosanna, 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 hosanna. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, 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 hosanna. Levantemos nuestros ramos desde cada uno de los hogares para alabar al Hijo de David. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Cantemos para anunciar el Santo Evangelio.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del Monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida». Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan al asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él, y Jesús se montó. Muchos extendían sus manos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosanna en las alturas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hosanna, 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 hosanna. Hoy día recordamos el día en que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. Mucha gente salió a recibirlo con ramas. También pusieron alfombra, alfombraron el lugar, el camino donde él iba a pasar. Y lo hicieron tirando sus mantos. La gente usaba una túnica y una especie de manto, se lo sacaron y lo tiraron al suelo, lo pusieron en el suelo para que cuando Jesús pasara, entonces pasara por un camino alfombrado. Es un símbolo de decir: aquí viene llegando nuestro rey. Es un símbolo bien bonito, y la gente decía justamente eso. Decía: bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Es decir, los judíos estaban recibiendo a Jesús como a un rey, como al Mesías que ellos estaban esperando. Ustedes saben que nosotros tenemos muchos títulos para decirle a Jesús. Nosotros aquí en el colegio decimos: Jesús es el Verbo Divino, que también lo dice la Iglesia en muchas partes. Jesús es el Hijo de Dios. Pero el título más propio de Jesús es el Cristo. Cristo, Mesías, es la misma palabra que significa ungido. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Significa ungido. ¿Por qué? Porque el rey David fue ungido como rey, y ellos esperaban un descendiente de David que fuera el rey de su pueblo. Entonces aquí, cuando la gente dice: bendito el reino de nuestro padre David, está diciendo: quien viene aquí entrando es el Mesías, es el descendiente de David que nosotros estamos esperando. Y ellos esperaban en realidad un salvador que los salvara de los enemigos, que en esa época los enemigos de turno eran los romanos. En el fondo ellos esperaban a un general victorioso. Los generales victoriosos entraban en un caballo, porque era el instrumento de guerra más importante, era el caballo. Pero Jesús acepta que le digan que es el Mesías, pero no entra montado en un caballo, sino en un burrito. Ni siquiera era un burro viejo o más grande, sino que un burro bastante joven. Dicen las traducciones pollino, o sea, en fondo un burrito. ¿Y por qué? Para mostrar que él, aunque es el Mesías, no es un Mesías guerrero, sino que es un Mesías humilde. Humilde, como lo había profetizado también el profeta Zacarías,
que dice que entrará el Mesías montado sobre un burrito y será un Mesías humilde y sencillo. Entonces Jesús, al entrar ahí en un burrito, está cumpliendo la profecía de Zacarías de que el Mesías va a entrar en forma humilde. Y por lo tanto que el Mesías no es entonces un gran guerrero, no es una persona que mata a los otros, sino que es una persona, al contrario, que se deja matar. Y eso es lo que vamos a escuchar después, en un rato más, la pasión de Jesucristo, cuando Jesús, pudiendo haber arrancado, no quiso hacerlo, sino que dejó que lo tomaran preso y lo mataran. Y lo mataran de la forma más cruel y más humillante que había en esa época, que era la muerte en cruz. Este es el misterio que estamos celebrando en la Semana Santa, y hoy día, Domingo de Ramos, es el primer día de esa semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Blara de hoy nos recuerda las promesas de descendencia que Dios hizo a Abraham y a David. De ellos surgirá un pueblo y un rey. José es quien vincula a Jesús con la descendencia de David. Escuchemos con atención. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaron y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo, confío en el Señor, que Él lo libere, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob, tómenlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Escuchemos ahora el relato de la pasión de Jesús, de la que nace nuestra vida. Invitamos a prestar atención. Al amanecer, habiéndose reunido a deliberar los jefes de los sacerdotes, junto con los ancianos, los maestros de la ley y el Consejo Supremo en pleno, llevaron atado a Jesús y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú lo dices. Los jefes de los sacerdotes no dejaban de acusarlo, así que Pilato le preguntó otra vez. ¿No respondes nada? Mira cómo te están acusando. Pero Jesús no contestó, de manera que Pilato se quedó extrañado. En la fiesta de la Pascua, Pilato concedía la libertad a un preso, el que le pidieran.
Había entonces un preso llamado Barrabás que, junto con otros sediciosos, había cometido un asesinato en un motín. Cuando llegó la gente y se pusieron a pedir a Pilato que hiciera como tenía por costumbre, Pilato les contestó: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero estos incitaron a la gente para que le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó de nuevo: ¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato preguntó: Pues, ¿cuál es su delito? Pero ellos gritaban más y más: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, queriendo contentar a la gente, ordenó que pusieran en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio. Reunieron allí a toda la tropa, le pusieron un manto de púrpura y una corona de espinas en la cabeza y empezaron a saludarlo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupían y, poniéndose de rodillas ante él, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura, lo vistieron con su propia ropa y lo sacaron de allí para crucificarlo. Y a uno que pasaba por allí, al volver del campo, a un tal Simón, natural de Cirén, padre de Alejandro y Rufo, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Ahí le dieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. A continuación, lo crucificaron y los soldados se repartieron sus ropas, echándolas a la suerte, para ver con qué se quedaba cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, y había un letrero en el que estaba escrito el motivo de la condena: el rey de los judíos. Al mismo tiempo que a Jesús, crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue incluido entre los criminales. Los que pasaban lo insultaban y meneando la cabeza decían: tú, que derribas el templo y vuelves a edificarlo en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual manera, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él, diciéndose unos a otros: ha salvado a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora mismo de la cruz de Mesías, ese rey de Israel, para que lo veamos y creamos en él. Los otros que estaban crucificados junto a él también lo llenaban de insultos. Al llegar el mediodía, la tierra entera quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No lo oyeron algunos de los que estaban allí y comentaron: miren, está llamando a Elías. Uno de ellos fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y con una caña se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: dejen a ver si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, murió. En este momento hacemos un minuto de silencio en nuestras casas. Entonces la cortina del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El comandante de la guardia, que estaba frente a Jesús, al ver cómo había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Muchas gracias. Después de haber escuchado con cariño la pasión del Señor,
Queremos unirnos a toda la Iglesia para confesar nuestra fe. Por más que nos cueste en las dificultades que vivimos, queremos volver a decirle que en Él creemos como esta humilde Iglesia que somos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Con fe y confianza presentamos al Señor nuestras súplicas e intenciones. Te pedimos, Señor, por nuestra Iglesia, para que fije su mirada en Cristo, que es la buena noticia, y se deje transformar en estos momentos de crisis, para salir fortalecida y entregada a los más necesitados. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros gobernantes, para que puedan unirse en diálogo, escuchando con amor las necesidades de nuestro país, y así liderar el rumbo de un Chile más unido, fraterno y humano. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nuestros enfermos, estudiantes, familias y profesores que debido al COVID se han visto afectados. Por todos ellos y su pronta recuperación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros difuntos, que durante este tiempo han partido de la casa del Padre, por Luis Keitel. Que el Señor dé consuelo y esperanza a las familias que están viviendo la partida de sus seres queridos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nosotros, para que tu presencia, Señor, que es comunidad, nos mueva, nos una, nos convierta a ser mejores cristianos y mejores hermanos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Acoge, Señor, estas nuestras súplicas que ponemos en tus manos, confiados en tu misericordia, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora preparamos la mesa para celebrar esta esperanza que Él nos ha regalado. Acompañamos con nuestra oración cantando. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Danos hoy nuestra vida, renacerá. El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad que justo y necesario es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos, diciendo llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de vida y santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro hermano y Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos para servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijas e hijos de Dios, acudimos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios el reino, Dios el poder y la gloria por siempre, Señor. De un modo especial, en este domingo, oramos pidiendo al Señor la paz, que Él, que es el Mesías, traiga esa paz que tanto necesitamos para nuestras familias, para nuestra patria y para el mundo entero. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con cariño nos ofrecemos un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el motivo de nuestra esperanza, el Cordero que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a participar de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Este camino de la cruz por el que peregrinamos es el único que nos puede llevar al cielo. Recorrámoslo proclamando a Jesús como único Rey y Señor, y alimentándonos de su cuerpo y sangre para fortalecernos en este caminar.
Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a implorar la bendición de Dios al inicio de esta semana. Que Él nos acompañe, que nos bendiga con su presencia. Es verdad que no podemos celebrar los ritos que estamos acostumbrados en estos días por la situación de la pandemia, pero lo podemos hacer en el hogar, buscando con fantasía modos de estar con Él y de dejar que Él esté con nosotros. Les invito a que en su casa tomen fuertemente sus ramos y que sientan que a través de ellos llega la bendición para ustedes, para su familia, para sus enfermos y difuntos. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía. Quedemos en paz. Gracias. Después de haber compartido a la distancia, los invitamos a seguir participando de las celebraciones litúrgicas y acompañar a Jesús en su pasión para encontrarlo en la resurrección. Que tengan un bendecido domingo y acompañamos cantando. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que de tus ojos misericordiosos
tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ave María Purísima, sin pecado concebida.